tenemos el contenido 2.10, que es el cálculo del consecuente usando porcentajes menores al 100%. Nos dice que aunque el porcentaje sea menor al 100%, el consecuente siempre se calcula con la fórmula consecuente es igual al antecedente entre el valor de la razón. Ahora, vamos de una sola vez a los ejercicios y nos dice Carmen tardó 20 minutos en hacer su tarea. Esto representa el 80% del tiempo que tardó José. ¿Cuánto tiempo tardó José? Bueno, como acá el consecuente es igual al antecedente entre el valor de la razón, en este caso vemos que la fórmula sería de la manera siguiente. El consecuente va a ser igual a los 20 minutos que Carmen se tardó entre el valor de la razón, es decir, el 80%. El 80% representado en decimales 0.8. Si dividimos 20 entre 8 nos da 25, es decir, que Carmen se tardó 25 minutos. Ahora, ¿qué significa? Vamos a resolver estos casos por acá. Fíjate, 200 entre 8. ¿Por qué? Porque este punto decimal lo corro un espacio a la derecha y le agrego un 0 a 20. Por eso es que se convierte en 18. Entonces, 20 entre 8 es 2. 2 por 8 es 16. 20 menos 16, 4. Y luego bajamos el otro 0. Y 40 entre 8 es 5. 5 por 8, 40. Y 40 menos 40, 0. Entonces, acá vemos que si Carmen tardó 20 minutos, entonces, ¿cuánto tiempo tardó José? 25 minutos. Vamos al caso 2. Ana compró una tostadora de pan que tenía el 35% de descuento. Si al aplicarle el descuento pagó $14 menos, ¿cuál era el precio original de la tostadora? Bueno, tenemos acá el consecuente que es igual al antecedente entre el valor de la razón. Vemos que este sería 14 entre el 35%, se representa en decimal como 0.35. Si tú divides 14 entre 0.35, te da 40. Ahora, ¿cómo hacemos la división? Como este tiene dos cifras decimales, ¿verdad? Movemos el punto decimal hacia acá, desaparece el 0, y son dos cifras decimales, le agregamos dos ceros a 14 y se convierte en 1400, ¿ya? Ahora, 140 entre 35 es 4. 4 por 35, en este caso, es 140. 140 menos 140 es 0. Luego bajo el 0. 0 entre 35 nos da 0. Entonces, acá vemos que, ¿cuál era el precio original de la tostadora? $40. Luego, dice acá, al calcular el 25% del 20% de un número, se obtuvo 40. ¿Cuál era el número original? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar el 25% con el 20%. Es decir, 0.25 por 0.20, que es el mismo 0.2. Si nosotros multiplicamos esto, fíjate bien, nos quedaría 2 por 0.5 es 2 por 5, 10. Coloco 0 y llevo 2. 2 por 2, 4 y 1, 5. 2 por 0 es 0. Luego 0 por todo esto nos va a dar 0. Sumamos 0, 5, 0 y 0. Entonces acá tenemos tres cifras decimales. Contamos de derecha a izquierda. 1, 2 y 3. Este es el decimal. Entonces yo debo de dividir 40 entre 0.050. En este caso, este punto lo recorro hacia la derecha, son tres espacios. Desaparecen los dos ceros y se convierte en 50. Y el 40 le agrego los tres ceros, ¿verdad? Que aquí son las cifras decimales. Entonces se me convierte en esta cantidad. Vemos por ahí. Acá, 40.000 entre 50, ¿verdad? Sería en este caso, mira, esto se convierte en 50. 400 entre 50 sería 8. 8 por 50, 400. Y 400 menos 40, 400 es 0. Bajamos el siguiente 0 y 0 entre 50 no contiene. Le agregamos el 0 y bajamos el último 0 acá y 0 entre 50 tampoco contiene. Entonces le agregamos el 0 al cociente. Por lo tanto, el número original es 800. Ahí te lo dejo para que te puedas orientar en esta oportunidad. Gracias, chicos. Un abrazo para todos.